Proprietario? Sì. Ho avuto, dice Paolo Gazzetta, la nostra segretaria del gruppo Telenor. Ok, Monica. Chi cortò questa fibra? Quale? Questo cable nero che dai. Ah, ese cable. Sì. Estaba envuelto en el palo negro. Usted sabe que le generó eso a Telenor. Que le fue el servicio desde ahí hasta Salcedo, incluyendo todos esos sectores de por ahí. Eso no es un cable común y corriente, eso es fibra óptica. Ok, porque ese cable como estaba envuelto acá. Si usted se fija, mire aquel allá. Eso se deja para cuando haya avería, no, la fibra no haya que empatarla. Y se ala ese cable y luego se lleva donde lo cortaron. En este caso, ustedes provocaron una avería y unos gastos y unos cortos a Telenor que no se lo imaginan. Eso es fibra óptica, eso es un cable común y corriente. ¿Me entiendes? Entonces veo, anoche sí, los muchachos sí, estaban sí. Trabajando aquí. Sí, los muchachos me dijeron, veo, eso no está en nada. Si usted se fija, allá en el poste de luz, está lo mismo. Entonces, eso no hay por qué cortar. Hay una cinta que venden que se llama precaución, que son amarillas, que la venden en un rollito, que la venden en cualquier ferretería y le habían puesto si hubiese quedado mejor. Y no nos provoca lo que nos provocaron. Es cierto. Pero no hay problema, vamos a resolver. Porque inocentemente, en realidad, yo me hice lo que... Me imagino que fue los pintores que lo cortaron. ¿Ah? Me imagino que fue los pintores que lo cortaron. Y le dio trabajo cortarlo. No, se subieron acá y como estaba enredado en el palo, sí. Ellos le, con una, incluso hasta yo le busqué el cuchillo para que lo cortaran. Sí, porque le dio trabajo, porque eso trae un protector, claro. Por donde va la fibra. Este estaba acá tirado allá arriba. No, fue uno que había estado. Okay, no, ellos tienen razón. Ese yo sé que hacía mucho. Óyame, eso generó una avería. Y ahí para abajo, todo el que tenía servicio de Telenor, la noche no vio televisión. Hasta que no lo arreglaron. Imagínense usted que llegue cansado de trabajar a su casa, a prender un televisor y no tenga señal. Sí, tiene razón. Sí, no, eso fue lo que pasó, pero no hay problema. Vamos a ver qué hagamos usted y yo entonces. No, usted se comunica con Julio Vargas. Julio Vargas, ok. Usted se comunica con don Julio, se identifica, la propietaria de la farmacia. ¿Y ahí le da su número de teléfono? No, yo le voy a dar mi tarjeta. Ah, ok. Usted le dice que Pablo García estuvo por aquí. No, porque la verdad, No, me está diciendo, no pase mucho, tiene eso, porque no, o sea, yo pensé que era este, aquel, era aquel, porque fue aquel. Sí, porque en verdad que él no estaba, no me estaba dando cuenta, que él no estaba. Claro, eso es cierto. Bueno, qué cosa.